El 27 de noviembre de 1989, un vuelo comercial que cubría la ruta Bogotá-Cali explotó a los 5 minutos de haber despegado. Murieron 107 personas. Ese día yo creo que es el momento en que como ciudadanos empezamos a sentir que la guerra llega a la ciudad, que la guerra llega a un centro comercial, que la guerra llega a un vuelo comercial. Fue un atentado auspiciado por el narcotraficante Pablo Escobar, pero sobre el que reposan un manto de impunidad y muchas preguntas. ¿Realmente quiénes fueron los verdaderos autores intelectuales de este atentado? ¿Por qué las víctimas creen que la Fiscalía y la Justicia no han actuado? Bienvenidos al especial Atentado en el Avión de Avianca, 34 años de impunidad. Un especial de Noticias RCN. Yo tenía 10 años. Él me llamó, pero yo estaba por fuera. Cuando llegué, la empleada, por ejemplo, me dijo como, vea, que lo llamó su papá para que le devuelva la llamada. Y yo dije como, ah, lo llamo mañana, ¿no? Y pues el mañana no hubo mañana para volver a hablar con él, ¿no? Esta es la voz de Gonzalo Enrique Rojas Peña, director de la Fundación Colombia con Memoria e hijo de Gonzalo Hernán Rojas, un ingeniero mecánico que iba ese día en el avión que marcó la historia de Colombia. Este fue un hecho que ha sido atribuido, digámoslo, en su autoría y en su ejecución al cartel de Medellín, especialmente en cabeza de Pablo Escobar Gaviria, y que en ese momento perseguía, digamos, un objetivo que era atentar contra la vida del entonces candidato presidencial César Gaviria. 107 historias de vida que se encontraron en un fatídico atentado terrorista, del cual 34 años después aún se cuestiona quiénes fueron los verdaderos autores intelectuales del crimen. Hay unos hechos que a nosotros nos hace pensar que muy posiblemente quien haya ejecutado, planeado y ejecutado ese atentado haya sido Carlos Castaño solo. Pero, ¿cómo sucedió todo? Entendemos que era una persona joven, que era una persona que pues, había salido de alguna de estas comunas de Medellín, digámoslo, y que había sido entrenado por Carlos Castaño y por Darío Uzma, que eran dos, como les decía ahorita, miembros del cartel de Medellín en su momento y sicarios, digámoslo así. Darío Uzma Cano, alias Memín, hombre de confianza de Pablo Escobar, compró dos tiquetes registrados con el nombre de Julio Mario Santo Domingo, presidente y dueño de Avianca, y otro para Alberto Prieto, contrabandista, amigo de Escobar. Entonces le dan un maletín, igual siempre, y le decían, bueno, tiene que llevarlo de aquí a tal punto. Llegaban a ese punto, verificaban que él no lo hubiera abierto así, hasta que él ya se sintiera como muy cómodo con el maletín para todos lados sin generar ninguna sospecha, ¿no? Entonces, de manera material, digámoslo, quienes estuvieron en el aeropuerto fue Darío Uzma, que ingresó al avión junto a la persona que se inmoló, digámoslo así, sino que la diferencia fue que Uzma descendió del avión, ¿sí?, antes de que despegara el vuelo. Prieto hizo explotar la bomba desde tierra cuando el avión sobrevolaba la zona rural del municipio de Soacha, en Cundinamarca. Así recuerdan algunos testigos cómo fue la explosión, de la que solo quedaron restos incinerados de las 107 personas a bordo. Cuando yo vi el avión que venía, pero un poco más despacio y como con fallas, entonces comenzó como a echar chispas y explotó, y un pedazo se abrió para ese lado. Y de acuerdo a cómo quedaron los restos de la aeronave, es posible deducir que hubo una explosión. En ese momento, la torre de control del aeropuerto El Dorado de Bogotá no entendía lo que sucedía. No había una razón técnica para que hubieran perdido rastro del avión. Esto le dijo a Noticias RCN Jorge Luis Gaitán, quien era uno de los funcionarios de la torre de control del aeropuerto. Percibí que ya no se veía, no tenía señal radar. Llamé a la aeronave para verificar su posición. Entonces lo primero que pensé yo es, pues, es una falla del radar. A los 2 minutos entró una llamada al teléfono del centro de control que contestó el supervisor, no me acuerdo si era la defensa o los bomberos, defensa civil o bomberos de Soacha, informando que había un avión que se había caído en inmediaciones de Soacha hacia los cerros aledaños.
En la conmemoración de los 20 años de este atentado, Noticias RCN reunió a los socorristas de la época en el lugar de los hechos. Así recordaron cómo vivieron ese día. En partes de los cuerpos en los árboles. El cogerlo a uno y estrujarlo y decirle, por favor, es mi hija, iba para Cali, casi pierde el vuelo, por favor, es mi hija, es mi hija. Una noticia, decíamos, que cambió la vida de una familia, de 107 familias, pero también la vida de un país. No, yo creo que es un hecho total, un hito, digámoslo, dentro de la historia del conflicto armado, ¿no? Y digamos que para poderlo explicar, me gustaría retomar una frase con la que nosotros empezamos el informe de la comisión, que la encontramos en un libro que se llama El ruido de las cosas al caer. Y básicamente ahí lo que dicen es que cuando en el momento que ocurrió el atentado del avión de Avianca, como que los colombianos sentimos que la guerra también era contra nosotros, ¿no? Contra la población civil. ¿Cómo las víctimas sienten que son reparadas luego de un hecho de esa magnitud? Es difícil responder esa pregunta, pero para Gonzalo, un propósito de vida ha sido llegar hasta la verdad de lo que sucedió en el atentado en el que murió su padre. Por eso empezó junto a otras víctimas una fundación que ha investigado incluso más que las propias autoridades. Con la única persona que yo conocía, que era también uno de los hijos de uno de los pasajeros, y entre los dos y el hermano de él empezamos a darle vida a esta fundación que se llama Colombia con Memoria, a reunir las familias y a decirle al Estado, acá estamos. O sea, somos 107 familias que no nos hemos olvidado que el Estado no ha hecho nada en estos 20 años y empezamos a, digamos, a mover un poco más el tema. Y creo que eso dio frutos en cuanto que se declarara crimen de lesa humanidad el hecho del atentado de la avión de Avianca, que nos hayan reconocido como las únicas víctimas de Pablo Escobar y las primeras, digámoslo, en el marco del conflicto armado, que hayamos tenido la posibilidad de presentar el informe a la Comisión de la Verdad y a la JEP y que ellos lo hayan aceptado, pues que ya hayan familias que hayan accedido a la reparación administrativa prevista en la ley de víctimas. Las victorias, por así decirlo, de la Fundación Colombia con Memoria son un ejemplo que abre la puerta a otros grupos de víctimas para que alcancen mínimos de reparación, pero al mismo tiempo refleja un panorama desolador. En más de 34 años, la Fiscalía no ha conseguido resultados contundentes. Hoy por hoy no hay ninguna explicación para que 34 años después no hayan avances en materia de investigación judicial, ¿sí? Acá lo que ha habido es desidia, incompetencia, porque ya por lo menos nosotros nos encargamos de demostrar que sí es posible volver a contactar a las personas, que sí es posible abrir nuevas líneas de investigación judicial, que no la haya querido hacer la Fiscalía o que no haya sido capaz de hacerlo es otra cosa, ¿no? El informe entregado a la Comisión de la Verdad expone diversos hallazgos muy importantes. El principal, además de desnudar el pobre papel de la Fiscalía y la Justicia, es cuestionar quiénes fueron realmente los autores intelectuales del atentado. Al respecto, Gonzalo logró hablar con investigadores de la DEA y la CIA de la época y con familiares de algunos de los empleados de Pablo Escobar. Cuando yo hablé con las personas de la DEA, cierto, que investigaron y que estuvieron relacionadas con el atentado del avión de Avianca, ellos me decían que ellos habían alcanzado a entrevistar a Carlos Mario Alzate, ¿sí? Y que el arete les había dicho cómo había armado la bomba, qué explosivo había utilizado, el detonador, todo. Y ellos me decían, mire, eres una persona que sabía mucho de explosivos, ¿sí? Pero nada de lo que él nos dijo corresponde a los explosivos que encontramos en el avión, ¿sí? Entonces, ese detalle también reafirma, digamos, lo que les estaba diciendo ahorita, y es que posiblemente Carlos Mario Alzate no fue quien armó la bomba, sino que hubo un tercero, ¿sí? Creo que la diferencia estaba en que se utilizó C4 y el explosivo que decía Carlos Mario Alzate era dinamita, y son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, ahí hay inconsistencias que, vuelvo y digo, lo único que puede entrar a establecer si eso es verdad o no es verdad, la Fiscalía. Hoy por hoy ni siquiera eso lo ha establecido,
O sea, pregunten a la fiscalía cuál fue el explosivo que utilizaron, creo que no tienen ni idea. ¿Sí? ¿Quién armó la bomba? No tienen ni idea. La misma fiscalía que capturó a Daney Mosquera, alias La Kika, un sicario al servicio de Escobar, pero que no habría tenido participación en el atentado del avión de Avianca, según investigaciones. Sin embargo, está cumpliendo 10 cadenas perpetuas en condena de una prisión federal de máxima seguridad en Colorado, Estados Unidos, por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses que iban en el avión. Lo que se creía era un avance para dar con los responsables, terminó siendo un chivo expiatorio. Gonzalo insiste en buscar la verdad hasta el punto que ha sufrido presiones e intimidaciones. A mí hace un año se metieron a mi casa y me robaron solamente los computadores donde estaba la información del informe. La diferencia es que yo guardaba todo en la nube, entonces digamos que no me perdió tanto. Pero solamente el hurto de computadores. No se robaron absolutamente nada más. Habían cámaras de fotografía, de video, otros accesorios de los computadores, de esos televisores, de todo, relojes. No me robaron nada más, solamente los computadores. Un año después, a pesar que se identificó la huella de una de las personas y que hay una denuncia en la fiscalía, se sabe cómo llama la persona, dónde está, dónde vive, ni lo han llamado. ¿Por qué es importante recordar este tipo de hechos en un país sin memoria? Relatos como el de Gonzalo Rojas refuerzan la necesidad de reparar a las víctimas y de no normalizar la violencia en ninguna circunstancia. O sea, ahí murió el mundo de uno y de repente como que uno se tenga que ver enfrentado a un hecho tan violento, digámoslo, como es el asesinato del papá de uno. Y en un hecho como estos que era de entender que iba en un avión y que además le pusieron una bomba, pero además de toda la tragedia que eso desencadenó, de entender de cómo las personas pudieron haber quedado. O sea, es algo muy, muy fuerte que yo creo que marca el presente en ese momento de cualquier niño y el futuro también, ¿no? Yo digo en el futuro porque, por ejemplo, sobre todo en estos casos que quedan como en la impunidad, digámoslo, y que uno nunca llega a entender de por qué una fiscalía que está para investigar, para indagar, para esclarecer, digámoslo, no haga su función en 34 años, 3 décadas, y no lo han hecho, ¿sí? Entonces, de repente toca echarse al hombro una responsabilidad que como víctimas no lo deberíamos hacer. Y terminamos haciendo, creo que más de lo que ha hecho la fiscalía en 34 años, nosotros lo hicimos en 2 años. Visite noticiasrcn.com para escuchar el reportaje sonoro completo de este especial disponible en todas las plataformas de streaming.